Con la firma del convenio de cooperación entre Fundación Anímate, Fundación del Magisterio de la Araucanía y la Escuela El Tesoro, se dio inicio a la ejecución del proyecto Educación y Terapias Asistidas con Animales basadas en metodologías de aprendizaje activo y mascota maestra, un aporte al desarrollo integral de la comunidad educativa de la Escuela El Tesoro de San Ramón. La iniciativa, que es financiada por el Fondo de Incubación Mustaquis 2023. Esta propuesta integra una amplia gama de animales domésticos de la granja educativa Llamas del Sur, el aporte del equipo multidisciplinario de la Fundación Anímate y el trabajo educativo de docentes y profesionales de la Escuela El Tesoro. Esta es la primera incursión de nuestra Fundación Anímate de Educación y Terapias Asistidas con Animales en innovación educativa. Hasta el momento, durante estos últimos 3 años, hemos trabajado principalmente terapias para niños, niñas y adolescentes. Y ahora estamos dando este salto cualitativo en alianza con el gran equipo de la Escuela Rural El Tesoro, nuestros queridos vecinos y aliados, para cumplir con un proyecto muy novedoso, no solamente en la Araucanía, sino que en todo Chile, con el apoyo de animales y de la integración virtuosa de distintas dimensiones. Esto viene a colorar un tanto lo que el cuerpo de docentes del colegio ha venido reflexionando desde hace algún tiempo, donde en esa reflexión profunda se ha dicho que tenemos que cambiar nuestras prácticas y que tenemos que buscar lo que hoy día nos creemos y estamos convencidos de ello, tiene que hacerse como es los aprendizajes significativos, el aprendizaje activo. Yo estoy muy feliz con la firma de este convenio y por supuesto doy las gracias en primer lugar a la Fundación Mustaqui, quien nos favoreció con el proyecto, y a la Fundación Anímate, ¿cierto?, a través de su presidente don Enrich Bonfire, también a la Escuela del Tesoro a través de su director don Agustín Fuentes, y que en realidad, unidos a nuestra institución Fundación del Magisterio, podemos llegar a concretar la firma de un convenio que se va a desarrollar durante todo el año, a partir de este mes de abril hasta el mes de diciembre de este año, y donde, insisto, los favorecidos con este convenio van a ser directamente los estudiantes. Contarles un poco la emoción que tenemos el día de hoy por esta inauguración del proyecto con Fundación Mustaquis, un proyecto que nos ganamos, adjudicamos como fundación y en alianza con la Escuela del Tesoro, en donde vamos a poder entregar capacitaciones al equipo docente, en donde se van a ver beneficiados no solo ellos como profesores, sino que también los alumnos de NT1 hasta cuarto básico, incluyendo a los chicos que tienen necesidades educativas especiales a través de actividades previas de anticipación con las terapias asistidas a animales, que es la base de Fundación Anímate. Lo que busca el proyecto es básicamente ir avanzando en la instalación o en la implementación de prácticas pedagógicas ligadas a metodologías de aprendizaje activo, en que espacio en que los estudiantes, ¿cierto?, van a asumir un rol protagónico en la construcción de su propio aprendizaje, y a través del vínculo con este espacio, con Fundación Anímate y la base operativa, que es Granja Llamas del Sur, los estudiantes acudirán de manera sistemática a realizar experiencias de observación, de exploración, de indagación en el entorno, para desarrollar procesos o proyectos de aula que los profesores van a construir en conjunto durante la primera etapa del proyecto. Yo me he especializado en el área infantil, específicamente en integración sensorial, que es un abordaje desde la terapia ocupacional, y he estado trabajando arduamente en relacionarlo con el trabajo que hacemos día a día con los animales acá en Fundación Anímate. Me encontré con esta gran iniciativa, que es esta granja, la cual estoy muy agradecida. Mi hijo ha tenido bastantes avances. También la contención que se le da a los padres aquí es sin igual. Me emociona hablar de esto porque estoy maravillada.
y toda mi familia ha sentido la tremenda intervención. Felices porque de aquí en adelante nosotros debiéramos ir viendo este tipo de proyectos en diferentes unidades educativas de nuestra institución, en el amplio paraguas de aprendizaje activo, y donde esperamos y estamos absolutamente conscientes que es posible desarrollarlo cuando concurren, por un lado, la decisión de los equipos directivos, el apoyo de los profesores, pero fundamentalmente los lineamientos que entrega nuestra institución, poder desarrollar este tipo de acciones que van, insisto, en esta línea de poder potenciar el rol protagónico de nuestros estudiantes en su aprendizaje. La ejecución de este proyecto de innovación educativa, propuesto por la Fundación Anímate y la Escuela El Tesoro, es el primer paso en un proceso de expansión de la experiencia a otros establecimientos de la Fundación del Magisterio de la Araucanía.